bendiciones nuevamente por acá en las calles de Guatemala. Nosotros somos los Silva Brooks. Muchas gracias a los nuevos suscriptores. Vamos llegando a los 2000, amigos. Aquí estamos en nuestra bella Guatemala. Hoy llevamos una nueva copiloto. ¿Quién cree que sea? La OSI. La OSI. Estamos pasando por lo que es el centro de la zona 1, amigos. Sí, miren que es una mañana fría. Hoy sí ya es Navidad, 1 de diciembre. Ya estamos en temporada navideña. Estábamos conversando hace un rato con la OSI, con el tema que está sucediendo aquí en Guatemala con respecto a la migración. Hay un montón de familias y de venezolanos aquí en las calles de lo que es la zona 1, amigos. En Reo también habían personas de allá, pero yo no sé si te has dado cuenta que las noticias casi no han dicho nada de eso. No han hecho tan énfasis más de que estuvieron en el SEGMA cuando iban varios que querían viajar, pero aparentemente se querían aprovechar de lo que era el cobro en los pasajes. Pero miren, realmente no sabemos cuál es la situación. Hasta donde yo sé, Estados Unidos negó el... Pase adelante, amigos. Negó el que ellos pudieran cruzar a Estados Unidos. Dijeron de que una vez si llegaban no los iban a dejar entrar. Se han quedado varados en diversos lugares, países. Pero Guatemala no ha sido la excepción, porque es bastante la gente que se ve en las calles, ¿verdad? Ay, sí, pero yo la última vez que vine a la zona 1 no había visto tanto. O sea, no había visto a nadie. Pero hoy se ven familias completas, jóvenes, que andan con sus mochilas, sus chamarras. Yo no había visto de eso. En Reus, cuando anduvimos, también había. Como que van algunos... Sí, lo que pasa es que Reus camino para México, para la frontera. Realmente no sabemos cuál es la... Hasta aquí la idea de ellos, ¿verdad? Porque si ya les dijeron de que no pueden tocar tierra estadounidense, ¿qué es lo que piensan hacer? Es, lastimosamente nos da más tristeza por los niños, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en esta ocasión venimos a buscar material para el trabajo, la OSI, la vamos a mandar a trabajar. Ahí van a estar viendo qué conseguimos. Así es. Bueno, continuamos por acá. En la pausa estábamos platicando ahí con la OSI de cuál será la situación que se está viviendo en Venezuela. O por si qué. Si alguien sabe. Si alguien sabe ahí, pongan los comentarios. Vamos a ver si podemos investigar un poco más. O sea, realmente, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué es que la embajada venezolana no pone un avión? ¿O ellos no se quieren ir para su país? No lo sabemos, ¿verdad? O los de aquí de Guatemala regresarlos, como hacen con otros, ¿va? Exacto. Pero mientras se averigua, ahorita estamos pasando lo que es la 18 calle. Ajá, y aquí ya están listos para los estrenos. Aquí donde vienen todos a jalarse el estreno navideño. Ah, sí, yo vine de pequeña a buscar mi estreno a la zona 1, pero más íbamos al Guarda a buscar nuestro... Ah, pero ahorita en el Guarda no se puede ni caminar. No. Son mundos de gente que andan buscando su ropa. Estamos ahorita aquí sobre la 16 calle del centro histórico de la zona 1. A ver si este año va a ser el alcalde lo de la cena navideña, ¿eh? Porque por cosas de pandemia creo que no había habido. Yo pensaría que sí, si ahorita ya eso, ni el alcalde usa mascarillas aquí ni nada. Que hace una cena navideña donde les da tamales a las personas que viven en la calle, parece, ¿verdad? Pero bonito, porque tamales y la San Martín apoya con el pan, varias empresas apoyan. No sé quién más da el ponche. Miren, ustedes, esta época es de poder compartir con las personas que más lo necesitan. Yo les voy a decir algo, estoy todavía molesto porque un video que subí donde yo hice mención de que quien quisiera colaborar con las actividades que se hacen, que hay grupos de personas que colaboran para los hospitales, a quienes están esperando a sus familiares, pues tergiversaron la información porque están colocando de que yo pidiendo dinero, y en ningún momento estamos pidiendo dinero para nosotros. Inclusive se tomaron ahí el decir de que después de irnos de vacaciones ahora andábamos pidiendo. Jamás. Para eso trabajamos, nosotros no vivimos del canal, nos gusta compartir más que todo y colaborar cuando podamos, así que así lo estaremos haciendo. Entonces, como les decía, miren, no tenemos necesidad de aguantar ese tipo de comentarios, así que si personas quieren meterse a hacer ese tipo de comentarios que no corresponden, seguro que los vamos a eliminar. Un suscriptor menos de ese tipo no nos interesa.
Muchas gracias, amigos. Continuamos aquí después de la breve pausa. Ay, ay, otra vez con su ropa. Por ejemplo, miren, ahí va un amigo. No sé si lo alcanzan a ver. Cargan banderas y dice ahí que son venezolanos. La OCE me dice, pero ¿y cómo saber que sí son venezolanos? Realmente yo sí, sí les... Se les nota. Se les mira al... Pero está bien porque él ahí está vendiendo un producto. No está solo pidiendo. Está vendiendo unos dulces. Entonces está bien, ¿verdad? Exacto, él anda trabajando. Pero mira, esa señora que está ahí seguramente también es una venezolana. Miren. Ay, miren con su bebé. Y ahí está con su bebé. Y bebé. Sí, ahí tiene dulces. Eso es lo que les digo y eso es lo que nos da, toca el corazón, ¿verdad, amigos? Ay, ya veo que le voy a dejar estos 10. No, ahí no se le puede dar, si ya está cambiando su bebé. Pero tiene unos dulces. Bueno, pues como les digo, ¿cómo quisiera uno ayudar a las personas? Aunque sea con un poco que se le ayude de persona en persona, se puede colaborar, miren. Y esto no es para decir, ay, yo sí ayudo, que soy la gran persona, no, ustedes. Miren, otra señora, y se dan cuenta, el dar el ejemplo ayuda a que más personas lo sigan haciendo. Y eso es lo que queremos hacer, motivar, en ningún momento pedirles dinero para nosotros. Hay varias formas que lo pueden hacer y colaborar, háganlo, amigos. Van a ver cómo se siente de bien poder ayudar de una en una persona. Y como dijo nuestra amiga Maggie, Dios bendice al dador alegre. Así es. Contame, Osi, ¿qué sentiste ahorita de haber podido colaborar con esta persona? Ay, pues yo me siento bien, porque realmente no es como que a mí me sobre el dinero, pero dice la Biblia que de lo poco que tenemos debemos de compartir con los demás. Y lo bonito de poder darle a alguien algo que realmente necesita, porque miren, lejos de ver a la señora ahí, yo vi al bebé, ¿verdad? Que igual la señora tenía un bote de dulces. Y cuando yo le di el dinero, se me quedó viendo así como que ir a querer dulces, pero realmente no. Y yo me siento bien porque en algo, por lo menos para su comida de hoy, pues uno les colabora, ¿verdad? Mira, ahí hay quienes dicen, yo no puedo cambiar al mundo. Y es así, no podemos cambiar al mundo, pero podemos ayudar y bendecir a una persona. Y si todos ayudaran, pues creo que el mundo se podría cambiar, ¿no? Sí, no, y a veces también dicen que uno los malacostumbra, pero no, o sea, realmente el por qué ellos se salieron de su país no sabemos, vea qué tanto estaban sufriendo, pero hay que demostrar que los guatemaltecos tenemos un buen corazón, pues, somos gente que no somos egoístas con lo que Dios nos da. Y también, va, si no tenemos, pues no podemos dar, pero si sabemos que podemos dar un poquito, hay que hacerlo porque Dios no se queda con nada. Así que, amigos, dentro de este viaje, pues queremos motivarlos, como ya les dijimos, y ahorita estamos llegando al centro de Guatemala, al kilómetro cero, donde se encuentra el Palacio Nacional de Guatemala. Ay, qué bonito. Y traje a la OCI a la vía navideña porque no había venido. A patinar. La luz si quiere venir a patinar, Itagua. Ay, Dios, ¿qué va a poder patinar ahí? En el hielo. Pues bueno, amigos, vamos a estar por acá, nos vamos a ir a parquear allá y de ahí nos vamos caminando. ¿Hasta allá? Dice, aquí abajo está el mercado, sí. Ahí abajo. Sí. Bueno, miren, perdonen a la voz, pero no le gusta caminar. No, es que yo como no distingo. ¡Hala, qué bonito! Bueno, continuamos por acá. Sigan viendo los videos que están buenísimos. Bendiciones.